Escorpio, bienvenido, bienvenida, soy Malo Niño, te recuerdo que esto es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. El día y hora que mires este video fue el momento que fuiste guiado o guiada para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo, vamos a medir a nuestros pertenecientes, al maravilloso signo de Escorpio, la energía del sentimiento. Vamos a medir rápidamente, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje resuena en tu vida, aplícalo con sabiduría, si no déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura. Lo que resuene, aplícalo con sabiduría y lo que no, entrégalo al universo. Vamos a medir rápidamente tu energía, Escorpio, en el sentimiento. En este mismo momento, Scorpio, para algunos pertenecientes a este signo que están vibrando en una energía en la que de alguna manera ya están cansadas o están cansados de las intermitencias a nivel sentimiento, es importante que ya empieces a leer esas señales que la vida te está dando. Señales que de alguna manera has empezado a notar, no de ahora, sino de hace un tiempo, pero que venías de pronto como analizando o justificando o mirando si tal vez de pronto eran situaciones que eh, no estaban como un poquito ordenadas, por decirlo así, esas ideas en tu cabeza. En una conexión en la que realmente has dado todo y has apostado el todo por el todo, es importante ahí que todas estas evaluaciones que estás haciendo te están llevando a una determinación importante y es una determinación que tal vez a nivel sentimientos puede aportar mucho a ese amor propio, puede aportar mucho a esas situaciones positivas para que cierres algunos capítulos y abras nuevas oportunidades a las cosas que realmente quieren llegar a tu vida y a tus sentimientos. Pero no puedes estar permitiendo esas pausas dentro del marco de sentimientos, porque esas pausas lo que han hecho es que la relación pareja entre dentro de un marco de costumbrismo y que simple y llanamente nadie que está a tu alrededor apueste de una forma positiva a lo que pueda ser el futuro de esa relación. ¿Por qué? Porque eh, justamente por esas pausas, por esos ires y venires, desafortunadamente, eh, digamos que se ha perdido un poquito la confianza. No es justo para ti. Estás vibrando dentro de un marco de energía en la que dures un mes en bien, 15 días en separación, nuevamente un retorno, nuevamente otra separación, porque ya se, se esta esa situación eh, de permisividad lo que ha hecho es que ha generado mucha confusión en tus sentimientos. En este mismo momento, en esta pausa por la que estás pasando y eh, esta otra persona o esta conexión está esperando tal vez, entre comillas, que se te pase la rabia o que se te pase el enojo para nuevamente volver e iniciar una reconciliación, te juro que es ya tiempo que vayas analizando todo lo que te he interpretado. Eh, hace un momento para que tomes tus decisiones, porque no es justo que estés en esos ires y venires, porque desafortunadamente eso impacta e impacta de una forma negativa hacia tus emociones, sentimientos y personas que están a tu alrededor. Es importante ahí que analices que está bueno de tantas oportunidades. En este mismo momento, esa conexión está tratando de vibrar en una energía de pedir nuevas oportunidades, de decir lo que siempre dice que no va a entrar en una indiferencia a nivel sentimientos, pero ya tú estás cansada de tantas oportunidades, estás cansada de tantas situaciones allí que desafortunadamente lo que te han traído es como inestabilidades en sentimiento, lo que te ha traído ha sido mucha confusión y indistintamente de muchas personas que están a tu alrededor y que de alguna manera han querido indistintamente de saber cómo es que estás vibrando en tu en tu parte de energía de sentimientos han querido acercarse para qué para demostrarte muchas cosas y cosas positivas pero por estar distraída o por estar distraído ante estas situaciones realmente te encuentras en un camino encerrado de sentimientos, en un camino en, que, en el que no ves más allá y te da mucho temor de no poder salir de esa conexión. Pero toma tus decisiones, ya está bueno que esa persona llegue nuevamente, se retire, llegue, se retire. Toma tus decisiones en este mismo momento, porque esa inestabilidad en los sentimientos no te va a llevar absolutamente a nada objetivo, a nada concreto. ¿Por qué? Porque mientras que estés vibrando en esta energía, los planes, proyectos y propósitos que tengas o que tengas dentro del plan del constructo de tu vida a nivel sentimientos nunca se van a proyectar como tú lo quieres, nunca se van a proyectar de la manera como tal vez lo estás esperando. Por eso es importante que ya pongas una pausa, que ya pongas un stop, que analices las situaciones. Tú has dado el todo por el todo. Esta persona simplemente, por lo que está en una zona de confort dentro de un marco de relación pareja, que cuando quiere de pronto su espacio, busca cualquier... Eh, situación de excusa para de alguna manera eh, poderse eh, evadir un par de días entonces es importante que empieces a analizar eso quedas tú en esos espacios de incertidumbre de mirar si va a volver esto y lo otro y cuando nuevamente hace los primeros pincelazos automáticamente brindas esa reconciliación pero esta conexión en este momento lo que se ha dado cuenta es que tú estás analizando Todas esas circunstancias. Es importante que te dediques a ti misma, a ti mismo. Es importante que empieces a mirar nuevas situaciones puntuales que pueden favorecer la parte de tus sentimientos. Trata de distraerte, trata de mirar objetivamente las cosas y no estés contando esta situación de, de ires y venires a todo mundo, porque ya todo mundo lo sabe, ya todo mundo se da cuenta y nadie cuando quieres a, a tocar ese tema, digamos que evaden el tema. Por eso es importante que en este mismo instante tomes tus decisiones y toma tus acciones en tu vida. En el mismo instante que tomes estas acciones en tu vida, le vas dando un poquito más de carácter y sentido, y eso es lo importante. No estés permitiendo esas intermitencias, unos días contentos, otros días bravos, unos días con... No estés permitiendo estas inconsistencias a nivel sentimiento, porque lo que te está generando allí prácticamente son confusiones emocionales. Te está generando un bloqueo que realmente no te deja avanzar en lo que realmente quieres, ni te deja acercar esas personas que realmente sí te quieren, digamos que brindar muchas oportunidades. Por eso, en este mismo momento, aunque lo veas complicado, aunque entres como a mirar de qué manera puedes enfrentar esta situación, trata de luchar con tus sentimientos. Deja esos apegos emocionales que de alguna u otra manera siempre en la vida... Hay personas que tienen que llegar, dejar una enseñanza y posterior a ello dejar una experiencia. Por eso es importante que dejes esos apegos. Es importante que empieces a mirar la vida totalmente definitiva. Y en este mismo instante, en la ausencia que se encuentra esa persona en los sentimientos, es donde ya debes tomar las decisiones. Que no es fácil, claro que no. Pero trata en lo posible de ser objetiva o objetivo que tú has sido. Una persona que ha entregado toda esta relación pareja, una persona que ha sido honesta, honesto en este sentimiento, una persona que nunca ha demostrado como esas inseguridades, una persona que de alguna manera ha estado comprometido y comprometido con este marco de relación pareja y no es justo estas intermitencias, más es el tiempo. Si empiezas a evaluar que has perdido en esta conexión, más es el tiempo en el que de alguna manera eh, has desperdiciado porque te has cohibido en algunas ocasiones de algunas situaciones. ¿Por qué? Por tratar de llevar la situación un poquito en calma, por tratar de no entrar allí como en unos círculos un poquito de inconsistencia a nivel de sentimientos. Por eso si estás vibrando dentro de esta pausa en este mismo instante, analiza cada situación. No es de lo que estás perdiendo, es de lo que te está salvando realmente si quieres esa conexión estable dentro de tu vida y tu relación pareja es importante cerrar ciclos es importante soltar muchas cosas que tal vez de pronto ahora no puedas entender pero en la medida que vaya pasando el tiempo ya vas a entender que no es el por qué sino el para qué pasan las cosas es importante que te concentres en este mismo momento hacia nuevas situaciones esta conexión nuevamente quiere llegar y, 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 y reconciliar y dejar eh, como si no hubiese pasado nada, pero no, pon el stop, pon el stop, porque en la medida que lo hagas, tomas esa autonomía y tomas ese amor propio, que es lo importante dentro del marco de relación pareja. Si te gusta esta lectura, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subo de manera semanal, apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.